Roughly translated, Book of the Dead. The book is bound in... El Necronomicon es un libro que se dice es el libro de los muertos. Se cuenta que las pocas personas que han pasado de hoja en el libro han terminado muertas o han caído en la locura. Para que te des una idea, se dice que este es el libro enemigo de la misma Biblia, y tiene el poder de poder terminar con la humanidad. Si quieres saber más de este libro maldito, quédate y observa este video. Esto es Top 5. Tony Ruiz. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanilla para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Adelante con el material. Primero te contaré que según este libro llamado Necronomicon, guarda entre sus páginas lo más oscuro y enfermo de todos los tiempos. En él se encuentran poderosos hechizos, y según tiene el poder de destruir a la humanidad entera. Se dice que está creado con piel humana, y escrito con sangre. De todos los libros mágicos del mundo, pocos son tan famosos como el Necronomicon, el libro de la ley de los muertos. Se trata de una recopilación de conjuros y rituales antiguos que, según el mito, traen la locura o la muerte a la persona que trata de ponerlos en práctica. El Necronomicon fue escrito en el año 730 por un poeta y demonólogo árabe nacido en Yemen, llamado Abdul al-Asred. Se trata de un personaje ficticio cuyo nombre procede de un seudónimo que el propio Lovecraft usó en su juventud tras leer Las Mil y Una Noches. Pese a que la Iglesia Católica prohibió el libro, editores españoles y alemanes realizaron un puñado de copias en el siglo XVII. En la actualidad se conservan 4 copias. Una en la Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, dentro de una caja fuerte. Una copia del siglo XV, en la Biblioteca Nacional de París. Otra en la Universidad de Miskatonic en Arkham, y otra en la Universidad de Buenos Aires. Pero ahora te contaré la verdad, ya que haciendo una investigación por la red, Tony Ruiz descubrió esto. Que solo es una leyenda urbana fuera de control. Todos los datos expuestos hasta ahora, aunque contienen referencias aún a algunos personajes o instituciones reales, son completamente ficticios e inventados por el escritor, Lovecraft. El problema es que el Necronomicon y la propia obra de Lovecraft son tan fascinantes que desde entonces muchas otras personas se han dedicado a engordar la bola de mentiras alrededor del supuesto libro. Se dice, por ejemplo, que está encuadernado en piel humana, aunque Lovecraft nunca llegó a describir su apariencia. Hasta se han llegado a subastar copias supuestamente confeccionadas en el siglo XVII que no eran más que estafas para incautos. Y en la red muchas veces podrás encontrar historias que te relatarán que sí existe, pero bueno. Ya sabes, la mejor decisión la tienes tú. De hecho, esta historia fue tan fascinante que hasta películas le hicieron, como Evil Dead. En resumen, el libro sí existe como lo dije anteriormente. Pero fue una creación del escritor y poeta árabe. Solo que este libro llamado Necronomicon alcanzó una enorme popularidad, pero solo te diré que algunas cosas escritas ahí están súper endemoniadas a pesar de ser un invento de un humano. Aún así, ese libro es un misterio. Espero que te haya gustado este video. Te veré en un próximo video. Esto fue Top 5. Tony Ruiz.